En los últimos días me han estado llegando noticias como las que estáis viendo ahora mismo por parte de diferentes suscriptores, y me han estado preguntando: Rafa, ¿cómo que no estás hablando de esta noticia? Que posiblemente sería la noticia más importante de los últimos meses, o incluso desde el lanzamiento de la propia Steam Deck. Y en este vídeo te voy a explicar por qué no solo no hablo sobre esta noticia, sino porque creo que se está convirtiendo en un bulo bastante grande. Por cierto, ¿quieres un videojuego completamente gratuito de tu elección? Que sepas que ahora mismo estoy haciendo un sorteo en el que el ganador se va a llevar un videojuego completamente gratis que elija de la plataforma de Steam. Para participar lo único que tienes que hacer es ser suscriptor de mi canal de Twitch. Link en la descripción. Ya sabéis que con Amazon Prime tienes una suscripción mensual totalmente gratuita para Twitch, por lo que puedes utilizarla en mi canal y así poder participar en este sorteo. Además, si eres miembro de mi canal de YouTube, podrás también participar en este sorteo, por lo que ya sabéis, si queréis haceros miembro, podéis darle al botón de unirme en mi canal de YouTube. Muchísima suerte a los que participéis en este sorteo y que sepáis que el próximo 1 de marzo a las 5 de la tarde hora península española, daré el ganador en estricto directo en mi canal de Twitch, así que estate atento. Bueno, Rafa, no me ha quedado claro. Entonces, ¿ya se puede descargar SteamOS para instalarlo en cualquier dispositivo? Como puede ser un Azure Rogali, un PC de sobremesa que yo tenga, un PC que quiera convertirlo en consola en el salón. Eh, no. No, no, señores, eso no es así, ¿vale? Lo que ocurre, lo que ocurre, y vamos a ir desgranando punto por punto, porque esto es muy importante y tienes que saber toda esta información para que no te la puedan colar o para que sea al menos más complicado que te puedas llegar a, a creer este tipo de noticias que no son exactamente mentiras. No podemos decir que sea una información falsa, pero sí que es una información engañosa, ¿no? Vamos a echar un vistazo a todo esto, ¿no? Sobre todo me voy a centrar con dos noticias bastante interesantes de dos medios bueno, que podríamos decir que son bastante confiables o que por lo menos son bastante grandes, que podría ser del medio Androforol de La Vanguardia, ya sabéis que Androforol se vendió, si no mal recuerdo más, esta web que antes pertenecía a los de topes de gama, ya que yo sepa, no tiene ningún tipo de relación con ello, pero bueno la tiene La Vanguardia, esta web y se sigue manteniendo, y otro medio de comunicación que este no sería un medio de comunicación al uso, sino que sería simplemente de la web PC componentes, ¿no? Una web de una tienda normal y corriente, si no soy de España, pues una es la tienda posiblemente de España más importante de venta de hardware, así que bueno, de aquí vendrían los dos conceptos. Las dos, hay más, ¿eh? Hay más noticias al respecto de otros medios de comunicación, pero me he centrado en esta. Las dos más o menos dicen básicamente lo mismo, de que SteamOS ¿cómo es? Que es SteamOS y cómo puedes instalarlo en tu PC, aquí lo mismo. Que es cómo instalarlo y qué podemos hacer con él, ¿no? Vuelvo a decir, no están diciendo exactamente algo que es mentira, pero sí que es algo bastante engañoso, porque esto no es el Steam OS de Steam Deck y esto es muy claro que lo tenéis que explicar, tenéis que entender. Aquí durante todo el artículo, es más, si buscamos eh, la palabra Steam Deck, vale, que por cierto la ponen todo junto, vale, eh, hablan de este sistema operativo como muchos han descubierto al reinstalar SteamOS en la Steam Deck la consola portátil eh, que les gustaría poder disfrutar bla bla bueno bastante interesante ordenador junto a una consola Steam Deck vale bueno vale eh, aquí eh, igual que si tuvieras encendido una Steam Deck no y es que cuando enciendes el ordenador te encontrarás directamente con tu biblioteca de videojuegos igual que si tuvieras encendido una Steam Deck básicamente durante todo el artículo y eso lo podemos aplicar también a este artículo mismo se estaría hablando de que básicamente al instalar este SteamOS que ahora voy a explicarte qué es ese SteamOS si no lo sabes pues eh, tendríamos más o menos la misma experiencia de Steam Deck y eso no es para nada así sí podríamos tener algo parecido a nivel estético, ¿no? pero en realidad estaríamos instalando algo bastante, bastante más antiguo y que no tiene nada que ver a día de hoy con lo que viene a ser el sistema operativo de Steam Deck. y es que no sé si lo sabes, no, a lo mejor a algunos lo ha pillado de sorpresa, pero sí que existe un SteamOS que puedes descargar a día de hoy e instalarlo en cualquier ordenador que lo pueda soportar. aquí lo tenemos, estoy en la página web de Valve y aquí está hablando de construye tu propia máquina o tu propia Steam Machine y es que el SteamOS que se está distribuyendo de manera oficial para poder, o sea, por parte de la propia Valve que se puede instalar en cualquier dispositivo que lo soporte, o sea, cualquier PC que lo soporte sería el, un SteamOS, desde luego, pero no el de Steam Deck, sino el que el SteamOS que se anunció inicialmente, creo que se anunció con en el año 2012-2013 con la Steam Machine y directamente es que no guarda ni una línea de código, bueno exagerando, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con el SteamOS que existe a día de hoy dentro de Steam Deck. Y es más, esto sería un SteamOS 2.0, lo que sea, mientras que SteamOS está eh, de Steam Deck es a partir de 3.0. ¿Y por qué es muy importante esa diferenciación? Te estarás preguntando. Al fin y al cabo, no deja de ser SteamOS. Es como a lo mejor el que se instala Windows 10 en vez de Windows 11, ¿no? Podrías estar pensando. No exactamente. Es más, no para nada. Aquí podríamos estar hablando como el que se instala un Windows 9. No 25 en comparación con el que se instala un Windows 7, más o menos, eso sería como la diferencia. Y es que tienes que entender que las bases de un sistema operativo u otro no tienen nada que ver. Este era un sistema operativo que se basaba en Debian, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Mientras que el sistema operativo que trae este Deck se basa en Arch. Es decir, han reconstruido de cero el sistema operativo a partir de la 3.0, no dejando prácticamente títere con cabeza de la anterior versión. Pero eso no es lo peor, sino que SteamOS esta versión pues directamente desconozco si sigue habiendo algún tipo de eh, actualizaciones o sigue habiendo algún tipo de soporte oficial, pero lo que te puedo dejar absolutamente claro es que si lo hay será por temas de seguridad o algo por el estilo, pero no tiene nada que ver con el soporte que se está haciendo con estinos de Steam, que se siga actualizando, te iba a decir, de manera semanal, pero casi casi podríamos decir que se actualiza de manera diaria. Por lo tanto, si te vas a instalar este que están planteando este tipo de webs, ¿no? Vuelvo a decir, no solamente esa, ella, son ella, esas dos, sino que hay otras tantas webs que lo están comentando, tienes que entender que lo que estás instalando es una especie de pieza arque de arqueología de los sistemas operativos. Un sistema operativo que obviamente entiendo que será totalmente funcional, con el que podrás jugar hasta cierto punto, pero que ni de lejos, ni de broma, ni por asomo, está primero, ni mantenido a día de hoy con, por ejemplo, yo que sé. Sale un juego y tiene algún problema en el sistema operativo y se hace actualizaciones, que eso es el día a día de este index, ¿no? Eso no lo vas a ver en ese sistema operativo. Sale cualquier. No lo vas a ver, ¿vale? Es decir, como mucho, te digo, desde el conocimiento más absoluto, porque tampoco es que tenga mucho sentido instalar este sistema operativo a día de hoy, como mucho entiendo que habría actualizaciones de seguridad o cosas de ese tipo, pero te vuelvo a decir, aunque no las tuviera o aunque las tuviera. Esto, esto que estás viendo aquí, no tiene ningún tipo de sentido a día de hoy instalarlo en tu propio PC para convertirlo en una consola. ¿Por qué? Porque si tú lo que quieres es un SteamOS o un sistema consolizado o lo que tú quieras llamarlo con Linux para tu ordenador, es que hay muchísimas otras alternativas que incluso la propia Valve ha comentado. Por ponerte un ejemplo, cuando se anunció Steam Deck y no estaba en el mercado, Valve eh, comentó a los desarrolladores que si querían eh, probar un juego y si se iba a poder ejecutar dentro de Steam Deck, que utilizaran el sistema operativo Manjaro. Eso que quiere decir que ni ellos mismos para los desarrolladores recomendaban esta versión de SteamOS que estáis viendo, que se está diciendo como que es el SteamOS de Steam Deck, la experiencia de Steam Deck o lo que sea. Ni la propia Valve lo recomendaba. Recomendaba Manjaro. ¿Por qué recomendaba Manjaro? Porque se parece mucho en esencia a lo mismo que ofrece Deck. Se basan en Arch Linux y muchos elementos, muchas librerías, muchas diferentes compilaciones o lo que sea de diferentes programas, pues se están ejecutando más o menos de la misma forma que en Stinos. Por lo que, si tú lo que quieres en realidad, es un sistema operativo. Para consolizar tu máquina, o por ejemplo, ponerlo en tu ordenador directamente. Si es que te ha gustado Linux, la experiencia. Yo utilizo Linux diariamente. Podrías utilizar, si nos tenemos que ir a las propias recomendaciones de la propia Valve, pues sería un Manjaro. Le instalas Steam instalas Steam, perdón. Después puedes ejecutar automáticamente. Puedes hacer que cuando ejecutes la máquina se inicie automáticamente eh, Steam en modo Big Picture. O como se llame ahora mismo, en modo pantalla, en modo consola o lo que sea, y tendría más o menos la misma experiencia que destino en un hardware actual, pero instalar este tipo de, vuelvo a decir, de piezas arqueológicas de los sistemas operativos, como se están diciendo en diferentes páginas web pues directamente no es que sea una mala decisión, sino que puede ser una decisión que directamente te vuelva te frustre para poder Acceder al mundo Linux o directamente poder jugar sin ningún tipo de complicación esperando que sea tan sencillo como Steam Deck. Por supuesto, hay otras tantas alternativas. Yo en Asus Rogali, por ejemplo, he instalado Quimera y La verdad es que me ha sorprendido muchísimo cómo va mejorando la cosa. Por supuesto, no lo voy a recomendar a día de hoy por delante de Windows. Porque Windows en Asus Rogali tiene una serie de características más interesantes que no voy a comentar aquí, pero que existen. O directamente en tu PC no te voy a, te voy a recomendar, vuelvo a decir, un Manjaro, yo lo he tenido, funciona espectacular. Un Fedora Silverblue, un Fedora Kinoite, en fin, hay muchas eh, distribuciones de Linux que directamente son magníficas para poder jugar con las mismas condiciones de Steam Deck, pero que se están actualizando continuamente, que se quieren meter. Es más, hace poco salió una noticia de que la propia distribución de Manjaro se quería meter dentro o que se iba a meter dentro de las distribuciones de Linux eh, orientadas al gaming como Steam Deck. ¿Por qué? Porque han lanzado o iban a lanzar la Orange Pi Neo, otra Ángel PC, muy interesante pero bueno no va del tema pero que directamente iban a coger Manjaro esa distribución de Linux y la iban a adaptar y al final a efectos prácticos para muchos de nosotros no que no somos desarrolladores ni nada por el estilo pues sería a efectos prácticos un Steam pero que no lo hace la propia Steam sino que lo haría Manjaro eh, espero que os haya gustado que haya sido de utilidad sinceramente este tipo de noticias la empecé a ver a principios de la semana pasada no le había dado ningún tipo de bola porque yo digo, bueno, ya está, son artículos SEO, quieren posicionar dentro de Google o lo que sea y ya está, no tiene mucha más historia, pero he empezado a verlo, a verlo y... El viernes, un, un usuario de Twitter me la pasó, o sea, un amigo de Twitter me la pasó por en mi Twitter de handeldeb.com y, eh, y dije, eh, ¿pero esto qué es? que me está? ¿De verdad te lo estás creyendo? Al final, el pobre borró la, el comentario. O sea, borró la publicación. Me dijo, ostra, pues sí, estaba yo con la gana, bla, bla, bla. Pero no fue solo el único. Por correo electrónico, por favor, los correos electrónicos que me mandéis, mandádmelo eh, lo, Son en los correos electrónicos que tengo en el link de la descripción. Es para contactos comerciales, patrocinios. Etcétera, etcétera, no para hacer. Solu eh, ¿Cómo se llama? Para solventar dudas, que para eso en handeldeck.com, en el Twitter o directamente en los comentarios de las publicaciones respondo de manera puntual. Y aquí en YouTube, menos porque hay más cantidad. Y si me dedicara a responder todos los comentarios de YouTube, pues directamente no haría contenido. Así te lo digo de claro porque no me daría tiempo. Pero te digo a través de Twitter, si es muy interesante o muy importante, o a través de los comentarios de Handeldeck, pues los comento rapidísimamente. Pero lo dicho, me lo estaban diciendo. Me llegaron ya dos, tres al final, al final de la semana, ¿no? Fue ayer, que pues ya llevaba tres comentarios al repetido. Y digo, ostras, aquí se está montando un bulo verdaderamente atroz. Así que nada, espero que os haya servido de utilidad, que no caigáis en esto podéis y tenéis muchísimas alternativas para instalar cosas muy parecidas a este y no sino mejores, vale, sino mejores, así que bueno os invito a utilizarla y si queréis que un día demos un repaso o lo que sea a cómo instalar no proyectos como lo hizo que está muy bien o como quimeraos, sino proyectos de verdad que tienen años, décadas en el mercado que se pueden utilizar como los que yo estoy utilizando ahora mismo en mi ordenador de sobremesa para trabajar, jugar o lo que sea y si tenéis interés pues yo los traigo encantados. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.